Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí nos encontramos. Juno y Chiqui, como siempre, con sus juegos. Hoy es ya día 1 de marzo. Viernes. Mañana fin de semana. Mañana ya vamos a tener unas temperaturas, dicen que por la zona de aquí del Mediterráneo, el domingo incluso de 25 grados. Telita, 25 grados. O sea que para poder disfrutar del día, salir a pasear, andar, caminar, correr, ir a la playa, seguro que va a haber gente en la playa que va a disfrutar de nadar incluso. Bien. Hoy va a ser el último día, buenos días Raquel, hoy va a ser el último día que vamos a hacer entre semana, que vamos a hacer la secuencia. Buenos días María José, enhorabuena María José, vas a ser abuela de una niña, me alegro muchísimo, yo mira, abuelo de un niño. Lo que os decía, hoy, entre semana, va a ser el último día que hacemos la secuencia. La secuencia la haremos entera los sábados. A partir del lunes, buenos días, a partir del lunes vamos a usar ya la silla, ¿de acuerdo? Os enseño la silla cómo tiene que ser. Tiene que ser más o menos... Hombre, igual no tiene que ser, pero tiene que ser de las características estas, que no tenga el apoyabrazos, ¿de acuerdo? De nada, María José. Hombre, por favor. Sin apoyabrazos, para poder realizar las posturas de yoga, ¿vale? Poder sentados y poder movernos tranquilamente con la silla, ¿de acuerdo? Durante el mes de marzo, entre semana, haremos yoga con silla, tanto para los que estáis en oficinas, tanto como para los que estáis en casa, toda la serie de personas que pero tenéis algún tipo de dificultad que os impida realizar los ejercicios, entonces de pie, entonces usaremos la silla, ¿de acuerdo? Buenos días a Elvira. Os lo digo para que el lunes empezamos con ella, ¿de acuerdo? Iremos de lunes a viernes realizando la práctica con silla. Los sábados haremos la secuencia entera de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Iremos incluyendo alguna asana, haremos alguna variación, alguna cosita u otra, pero básicamente va a ser así. Y los domingos van a ser como hasta ahora, con las técnicas de respiración y las técnicas de relajación para aprender a relajarnos. Así que dejo la silla aquí, cerquita, para que cuando terminemos volverla a mostrar para las que no lo han visto ahora en el principio. Hoy vamos a terminar realizando las asanas en el suelo, ¿de acuerdo? O sea que tener preparados ya, pues bueno, la mantita sí, por si queréis taparos a la hora de hacer la pequeña relajación que haremos, pero como vamos a estar trabajando un poquito, estirando un poquito, los cojines para las rodillas no os van a hacer falta. Antes de empezar a hacer las asanas en el suelo, trabajaremos un poco con la pinza para estirar un poquito todo lo que es la zona baja de la espalda, ¿de acuerdo? Así que, nada, solamente eso. ¿Qué os parece? ¿Empezamos chicas, chicos? Venga, ya son las 7, ¿no? Creo que eso ya son las 7 y poca cosa más. Venga, vamos, subimos encima de la esterilla, como todos los días y como viene siendo habitual, vamos a empezar. Venga, vamos, poquito a poquito, ¿vale? A ir pasando el peso de una pierna a la otra, ¿de acuerdo?
acuerdo? Ir pasando el peso. La pantorrilla, el gemelo, lo vamos a ir tensando cada vez, ¿vale? Y más o menos ya empezamos a ir movilizando ya las articulaciones, tanto de los dedos del pie, como tobillo, rodillas, y un poquito, ya un poquito la cadera. Eso, eso, al lío, menos chachara. Venga, vamos movilizando, eso lo dice Raquel, lo del lío. ¡Anda que! Ayer con... ya empezaron las fallas anticipadas, ¿no? Las mascletas. Ayer con la clasificación de... y eso que no me gusta el fútbol. Del Valencia para la final de la Copa del Rey. Vaya movida que hubo en Valencia. Venga, vamos a acelerando un poquito. ¿Vale? Muy bien. Y vamos a colocar las manos, mientras hacemos el movimiento, las manos detrás de los glúteos y vamos a ir poco a poco subiendo talones, ¿vale? Vamos a ir subiendo talones. Hoy Cecilia, como es fiesta en Andalucía, que supongo que debe ser puente, no, y bien, ahí aprovechando este fin de semana largo. Muy bien, y ahora ponemos las manos delante y subimos rodillas. Os juro que hace 10 minutos estaban la mar de panches y tranquilitos. Estaban súper tranquilitos. Ha sido prepararla, empezar a preparar la emisión. Cruza, 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 cruza. Y ha empezado aquí los dos, como podéis ver, están ahí al acecho. Dos felinos ahí. Muy bien, frotamos un poquito las manos. Vamos a generar calor. Las vamos a colocar en la zona de los riñones y vamos a empezar a hacer, a frotar, a dar calor y a despertar un poquito los riñones. Vamos a darle unos golpecitos. A ver qué ha visto aquí. Vamos dando. ¿Vale? Venga, manos en la cadera. Vamos a hacer círculos. Movilizando la cadera. Cambiamos el sentido de giro. Bien amplios esos círculos. Tenemos que movilizar, ya sabéis que pongo mucho, ya sé que son muy pesados con el tema de la cadera, pero tenemos que desbloquearla. Hay que darle meneo a la cadera. Vamos a hacer los círculos pequeños. Venga, solo movilizamos cadera ahora. Poquito a poquito. Y ahora, movimiento lateral, ¿de acuerdo? Y ahora con la anteversión y retroversión, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Muy bien, vamos a soltar los brazos y vamos a seguir dándole movilidad a la columna. Y para ello vamos a girar
a derecha y a izquierda. ¿Vale? Giramos a derecha y a izquierda. Vamos girando. Estas son cosas del directo. La gata está viendo ahí que hay algo que le está llamando la atención debajo de la moqueta. Giramos, vamos girando, vamos girando. Haciendo un movimiento con la torsión de la columna. Los brazos están completamente relajados. Fijaros que los brazos están, solo siguen por inercia el movimiento que se realiza con la columna y con los hombros. Y ahora vamos a subir las manos a la altura de los hombros y vamos a ir girando a derecha y a izquierda. Muy bien, vamos a abrazar, a bajar los brazos de nuevo. Vamos a trabajar ahora un poquito los hombros, ¿de acuerdo? Vamos a empezar haciendo rotación de hombros hacia atrás. Movilizando clavículas, la articulación de los hombros. Movilizando la musculatura de la base del cuello. Ahora nos vamos a detener y vamos a subir y a bajar. Sube hombros, baja, sube, baja, ¿vale? Subimos los hombros lo más cerca posible de las orejas y luego los alejamos llevando las manos hacia el suelo. Inspira, exhala, inspira, exhala, inspira, exhala, inspira, exhala, inspira, exhala, inspira, exhala. Una más, inspira. Exhala, solo un hombro, el que quieras. Venga, moviliza, súbelo, baja. No me lleves la cabeza hacia el hombro. Solo tiene que subir y bajar el hombro, ¿vale? La clavícula. Arriba, abajo, subimos, bajamos, subimos, bajamos. Buenos días, Brigitte. Buenos días. Sube, baja. Vamos con el otro hombro. Arriba, abajo. Vamos subiendo y bajando, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos con la rotación. Hacemos rotación hacia atrás. Lo malo de todo esto es que luego tengo que coger la escoba y de pelos dejan, no os podéis imaginar la cantidad de pelos que además están en la época en que están cambiando el pelo. Y si encima se van dando estos zarpazos, y si se van dando toda esta serie de juegos, están dejando la zona, luego con las escoba, venga, quitárselos. Vamos con el brazo hacia atrás, arriba, arriba, subimos. Cambiamos de brazo, arriba, arriba, muy bien, vale, pues vamos con las cervicales, hacia un lado y hacia el otro, inspira, exhala, inspira, exhala. Inspiramos, exhalamos, inspira, exhala, una más, inspira, exhala, cabeza en el centro, giramos hacia la izquierda, a la derecha, inspira, exhala, inspira, exhala, inspira, exhala, en el centro nos detenemos, dejamos caer cabeza hacia adelante, arriba, baja barbilla, sube barbilla, inspira, exhala, inspira, exhala,
Inspira. Exhala. Muy bien. Vamos a empezar. Buenos días. ¿Qué tal estamos, Rodrigo? ¿Bien? Saludos, déjame saludarla, que hace mucho tiempo que no nos vemos. Mucho tiempo que no nos vemos. Vamos a ahora trabajar un poquito la zona baja de la espalda, ¿vale? Vamos a trabajar la postura de la pinza. Ya os digo yo que están un poquito con ganas de marear. ¿Vale? Vamos a inclinarnos hacia adelante y con el peso de la cabeza y de la espalda y de los brazos vamos a generar espacios en las vértebras de la columna. Luego bajaremos al suelo para seguir con las asanas que tocan realizar del suelo. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a colocar los pies en anchura de caderas. Vamos a flexionar ligeramente las rodillas, vamos a subir los brazos hacia el techo, crece, inspira y al exhalar flexiona desde la cintura. Las rodillas bien flexionadas, deja caer la cabeza. Deja que los brazos cuelguen. Empezando ya a estirar la zona de las lumbares y demás. Nos vamos a coger de los codos, deja caer más la cabeza y al cogerte de los codos el peso de los brazos, el peso de la cabeza están tirando, generando espacios en tu columna. Este ejercicio para liberar la presión de hernias, para liberar la presión de la zona lumbar va muy, muy, muy bien. Vamos a empezar a empujar un poquito las piernas, empujamos. Vamos empujando. Hasta que podamos, si podemos, tener las piernas completamente extendidas. También va muy bien esta postura para los que no podemos realizar las posturas invertidas, pues para permitir que aumente un poquito el riego sanguíneo en el cerebro. Muy bien, soltamos las manos. Y con el impulso del cuerpo nos vamos elevando y nos colocamos verticales. Muy bien, vamos hacia el suelo, nos vamos a sentar, vamos a extender las piernas, ¿de acuerdo? Bien extendidas. Vamos a colocar los pies en forma de 90 grados, en ángulo de 90 grados y vamos a flexionar la pierna derecha. Y vamos a colocar la planta del pie en la cara interna del muslo izquierdo, ¿vale? Si no podemos llegar a la zona de la ingle, hasta donde podamos llegar, el pie acordaros de que está en ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? Vamos a colocar las manos en la rodilla izquierda y con la mirada puesta en la punta de los dedos del pie, y sin redondear la espalda, sino con la espalda bien recta, lo más recta posible, vamos a ir exhalando y bajando las manos hasta donde podamos llegar. ¿De acuerdo? La espalda la vamos a estirar lo máximo posible. Vamos a mirar los dedos de los pies. Inspira 1. Inspira 2. Inspira 3 y en la próxima exhalación vamos a dejar caer ahora sí, redondeando la espalda, vamos a dejar caer la cabeza, acercándola lo máximo que podamos hacia la rodilla. Inspira 1, inspira 2. Inspira 3. Y en la próxima exhalación nos vamos a incorporar. Vamos a extender la pierna derecha y vamos a flexionar la
rodilla izquierda. Y vamos a hacer lo mismo. Colocamos las manos en la rodilla derecha. Miramos los dedos de los pies. Espalda lo más estiradita posible. Y al exhalar, bajamos las manos en dirección hacia los pies. Que nuestra flexibilidad solo nos deja llegar hasta las pantorrillas. O bien, no hay problema. Se trata de sobre todo de empezar a trabajar y a estirar, a trabajar la zona lumbar. Que llegamos al tobillo, maravilloso. Que a la rodilla, perfecto, sin problemas. Inspira, uno, dos, tres. Y en la próxima exhalación, vamos a redondear la espalda y vamos a dejar caer la cabeza hacia la rodilla. Una inspiración, dos, tres. Y en la próxima exhalación, recuperamos la verticalidad y extendemos la pierna izquierda. Como hemos tenido las rodillas flexionadas, a mí siempre me gusta, antes de seguir adelante, realizar pequeños movimientos con la rodilla para quitar la tensión, ¿vale? Colocamos los pies justitos, enderezamos espalda, miramos los dedos de los pies y vamos a hacer la versión de la pinza, pero sentados. Inspiramos y al exhalar, las manos hacia los pies, lo más cerca posible, acordaros, ¿vale? Que solo llegas hasta aquí. Intenta salir un poquito de lo que yo llamo la zona de confort, ¿vale? Si yo me quedo aquí y ya está. Vamos a intentar llevar las manos hacia los pies, salir un poquito de la zona que os digo de confort y empezar a estirar un poquito. Dos. Tres. Y en la próxima exhalación redondeamos espalda y dejamos caer la cabeza hacia las rodillas. Una, dos, y en la próxima tres, y en la próxima exhalación recuperamos la verticalidad. Creo que está Guadalupe, no lo puedo ver bien desde aquí, pero por la extensión del nombre, creo que sí que es Guadalupe. Buenos días, Guadalupe. Esto es lo que tiene que ver con la edad, que con la vista de aquí a la pantallita, que como no llegamos, pero creo que sí que es ella. Vamos a separar los pies, ¿de acuerdo? Lo máximo que podamos. Y vamos a llevar primero una mano hasta donde lleguemos, lo más lejos posible en dirección hacia el pie. Y luego la otra. Espalda bien estirada, eleva la cabeza, inspira uno, a ver, aquí se me ve un poquito mejor, inspira dos, inspira tres, y dejamos caer la cabeza. Inspira, cuatro, dos, tres, y en la próxima exhalación recuperamos la verticalidad. Muy bien, me pongo al revés me voy a poner, ¿de acuerdo? Nos vamos a acostar. Las rodillas flexionadas, los talones cerquita de los glúteos, ¿de acuerdo? Pies y rodillas tocándose. Vamos a entrelazar los dedos de las manos, los vamos a colocar debajo de la nuca, ¿de acuerdo? Los codos
pegaditos al suelo. Y desde la posición en que estamos, vamos a dejar caer la rodilla izquierda hacia el suelo, de manera que toda la pierna izquierda toque en el suelo. Y vamos a girar la cabeza hacia la derecha. Inspira uno. Inspira dos. Tres. Y en la próxima exhalación elevamos las rodillas, giramos la cabeza hacia el techo y ahora vamos a dejar caer la rodilla derecha hacia el suelo y vamos a girar la cabeza hacia la izquierda. Inspira uno. Inspira dos. Inspira tres. Y en la próxima exhalación, subimos las rodillas, giramos la cabeza hacia el techo y colocamos los brazos a los lados del cuerpo. ¿De acuerdo? Separamos los pies en anchura de cadera. Y desde aquí, con la ayuda de las piernas, vamos a elevar la cadera con la inspiración y al exhalar, redondeando la espalda, volveremos al punto de partida. Vamos arriba, inspira, eleva, exhala, redondea, 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 baja, 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 apoya sacro. Arriba, inspira, eleva, a tope, exhala, bajamos, bajamos, bajamos espalda, apoyamos en el suelo. Venga, arriba, eleva, eleva la cadera, todo lo que puedas hacia arriba, exhala, vértebra, vértebra, redondeando la espalda hasta apoyarla en el suelo. Una vez más, arriba, y bajamos. Seguimos en la postura acostados, entrelazamos de nuevo los dedos de las manos, elevo rodilla derecha, la cojo con la pierna, la cojo con las manos, inspiro y al exhalar llevo la rodilla hacia el pecho. Inspira uno, dos, tres. Y en la próxima exhalación, soltamos. Cambiamos de rodilla. Inspiramos. Y al exhalar, hacia el abdomen. Inspira uno. Inspira dos. Tres. Y en la próxima exhalación, soltamos la rodilla. Elevamos las dos rodillas, las cogemos con las manos o las abrazamos. Vamos a hacer un pequeño masajito derecha e izquierda con la cadera, llevando las rodillas a derecha e izquierda. ¿De acuerdo? Vamos moviendo, moviendo. Las rodillas las llevamos hacia el pecho. Nos detenemos y ahora inspira uno, dos, tres. En la próxima exhalación levanto la cabeza, tiramos el ombligo, inspira uno, dos, tres. Y en la próxima exhalación bajamos cabeza, soltamos las manos, extendemos una pierna, extendemos la otra. Colocamos las manos en el abdomen y en el pecho. Buenos días, Quique. Vanessa, buenos días. Vamos a empezar a respirar abdominal y torácicamente, ¿de acuerdo? Vamos respirando. Inspira y exhala. Llena tu abdomen, llena tu pecho.
de aire. Buenos días, Rami. Hoy sí que te he visto. Hoy sí que te he visto. Buenos días. Gracias. Gracias por estar ahí. Voy a leeros el párrafo de hoy de el manual del Guerrero de la Luz. Y desde luego para mí tiene muchísimo significado. Y dice así. Ya veo que acabas de llegar, bien. El Guerrero de la Luz recuerda un fragmento de John Bunyan. Y dice el fragmento: aun cuando haya pasado por todo lo que pasé, no me arrepiento de los problemas en que me metí, porque fueron ellos los que me condujeron hasta donde deseé llegar. Ahora, todo lo que tengo es esta espada, y la entrego a cualquiera que desee seguir su peregrinación. Llevo conmigo las marcas y las cicatrices de los combates. Ellas son testimonio de lo que viví y recompensas de lo que conquisté. Son estas marcas y cicatrices queridas las que me abrirán las puertas del paraíso. Hubo una época en la que viví escuchando historias de hazañas. Hubo otras épocas en las que viví simplemente porque necesitaba vivir. Pero ahora vivo porque soy un guerrero y porque quiero un día estar en la compañía de aquel por quien tanto luché. Cañero para ser un viernes, ¿eh? Cañera, el trocito de El Guerrero de la Luz. Buenos días, Sandra, desde Barcelona. Quería enseñaros... Así podéis abrir un momento los ojos. Quería enseñaros, esto forma parte de mi ritual de todos los días. Lo tengo desde el año 2000 conmigo. Se gira 9 veces y se abre al azar y se lee la... se llama Hoy es tu gran día. Y te lees una frase que dice para motivarte y darte energía y optimismo. Para el día, ¿de acuerdo? Y lo que me ha salido hoy, sobre todo la frase final, me gustaría utilizarla como lema, ¿vale? Lo que me ha salido hoy dice lo siguiente, y eso vale para todos, no es para mí, ¿eh? Esto vale para todos los que estáis ahora en directo y los que estáis viéndolo en diferido, tanto en Instagram como en YouTube. Y dice así, que va para todos, ¿eh? Hoy es tu gran día porque hoy descubrirás que vales mucho, que te mereces con creces lo que has conseguido y que no tienes nada que ocultar. Borra de tu diccionario las palabras no valgo, no sé, no sirvo, alguien se dará cuenta y me lo echarán en cara. Y repite mentalmente, y aquí viene la frase que me gustaría utilizar a partir de ahora. Cada día soy mejor. Porque cada día aprendo algo nuevo. Y aquí me la he apuntado para, a partir de ahora, utilizarla, la frase esta, como lema o como frase para terminar las sesiones y salir ahí fuera a enfrentarnos a las aventuras de todos los días. Así que, muchísimas gracias a todos los que estamos ahora en directo y los que estáis en diferido, os recuerdo la frase: cada día soy mejor porque cada día aprendo algo nuevo. Y con vosotros aprendo cada día cosas nuevas. Hoy ha sido un día entre el guerrero, manual del Guerrero de la Luz,
los dos gatos por aquí en plan guerrero. Y la frase que ha salido, que me siento muy, muy, muy feliz de compartir con vosotros estas prácticas. Así que muchísimas gracias a todos Guadalupe, a Raquel, a Rami, a Elvira, a María José, a Sandra, a Quique, a Brigi, bueno, a todos los que de una manera u otra estamos aquí, estamos en directo o en indiferido, y nos vemos viernes, día 1 de marzo. Nos vemos mañana a las 8. Ah, se me olvidaba. A partir de la semana que viene, a partir del lunes, trabajaremos el yoga con silla. Tiene que ser la silla sin apoyabrazos. ¿De acuerdo? Sin apoyabrazos. Para poder realizar los movimientos oportunos que tengamos que hacer. Para oficinistas, para todos que estáis por ahí, que trabajáis mucho rato sentados, para poder practicar yoga en vuestro lugar de trabajo, en casa, donde sea. Lo dicho, nos vemos. Muchas gracias. Feliz viernes. Hasta luego. Instagram. Aquí y compartir. ¡Pum! Brigi y demás compañeros de YouTube. Lo dicho, si te gusta, dale al like, que me sirve para ir comprobando cómo va la evolución. Y luego, dicho, compártelo con tus amigos y formamos parte de la comunidad de Yoga para Todos. Besos, abrazos, feliz viernes y mañana a las 8. Hasta